De la partida 14, Ministerio de Bienes Nacionales. Se trata del informe de seguimiento de compromisos de información establecidos en la Ley de Presupuestos al mes de julio del presente año y el informe de ejecución presupuestaria de la partida y cada uno de sus programas asociados al mes de julio también del presente año, que da cuenta de la última información publicada por DIPRES. Igualmente, se les hizo llegar la presentación del Ministerio de Bienes Nacionales para esta sesión, señor presidente. Esa es la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si les parece, entiendo que tenemos algunos diputados por Zoom, ¿o no? Quedaron de conectarse. Claro, el problema es que si no se han conectado todavía no podemos empezar con sí, dos. Sí, tenemos. Tenemos aquí a la senadora y al diputado. Sí, tenemos de más quórum. Entonces le voy a dar la palabra a la señora ministra de Bienes Nacionales, doña Javiera Toro. Gracias. ¿Vamos a compartir pantalla? Dice la ministra, ahí está, muy bien. ¿Ahí la ven? Sí, claro que sí, ministra, adelante. Sí, muchas gracias, gracias por la convocatoria, citación a esto. Como decía, estoy aquí con Jocelyn Carbonell, que es la jefa de nuestra División de Planificación y Presupuesto. Y voy a, bueno, yo señalar algunas cuestiones generales y luego Jocelyn va a exponer el detalle de la ejecución de cada uno de los programas que tenemos, que son cuatro. ¿Se puede avanzar? Sí. Primero algunos antecedentes que tienen que ver también con, obviamente, con las prioridades que han guiado, que son nuestras prioridades políticas programáticas, pero que por supuesto se expresan también en nuestra gestión del presupuesto, que si bien es un presupuesto heredado, también tenemos un margen de gestión y algunas solicitudes de modificaciones que se han tenido que hacer durante este año y que están incorporadas en la presentación más adelante. Así que, como en términos generales, nosotros somos, como ministerio, administramos el 54% del territorio nacional y hoy día tenemos ciertas prioridades que son nuestras prioridades programáticas y que tienen que ver con las emergencias y las necesidades del país, como son hoy día quizás la más importante, el déficit de vivienda y nuestro aporte al plan de emergencia habitacional, lo que podemos hacer en materia de seguridad, la protección de ecosistemas, que son hoy día prioridades y urgencias, como decía, incluso globales, los temas de tierras de pueblos originarios y el fortalecimiento de espacios de memoria que hoy día son parte de nuestro eje estratégico que están definidos ahí y que también, por supuesto, guían nuestra formulación presupuestaria para el 2023. Disculpe, senador. Con el senador García, perdón, es que no apagué el micrófono, gracias. Ah, ya. Bueno, ahí, como decía, están nuestra misión y... Muy bien, yo lo vi anoche, no lo ando trayendo, pero tal vez se pudiera agrandar un poco la pantalla, porque se ve poco. Ya, déjenme... No está muy fácil, pero... Ahí está mejor ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí, pero no se ve todavía en todo caso. ¿Tú tienes el texto aquí? Pues ustedes lo distribuyeron, ¿no? Sí. Bueno, adelante, por favor. Sí. Bueno, como decía, en términos generales, esos son un poco los antecedentes de nuestra misión, de nuestros objetivos programáticos y los objetivos estratégicos que nos hemos puesto, que inciden tanto en la gestión que hemos tenido en nuestra ejecución presupuestaria de este año, desde marzo, como nuestra formulación presupuestaria del año pasado, y ahí ustedes ven en la pantalla los que hemos definido como 6 ejes prioritarios durante nuestra gestión de gobierno, y donde también quizás la urgencia más grande que hemos tenido que enfrentar este año y que tiene que ver con nuestro aporte al plan de emergencia habitacional, tiene que ver
con la vivienda. Eso como contexto general. Y pasando ya a los temas más específicos, Jocelyn va a presentar el presupuesto propiamente tal, nuestro presupuesto aprobado, nuestra ejecución, y también desagregado en genérico y después desagregado por programa. Jocelyn. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias. Nos toca presentar la ejecución. Yo no sé si me gustaría saber si están todos viendo bien. Hola. Ahí se agrandó un poco la pantalla, pero se volvió a retraer. Ah, ya, le voy a dar un poquito de zoom. Por favor, sí, eso está muy bien, eso está muy bueno, muy bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Me van diciendo si van viendo para sentirme acompañada. Bueno, contarles un poco que, bueno, ustedes ya saben, conocen el presupuesto del Ministerio en términos de ingresos a nivel nacional. Hemos ingresado más de lo que teníamos planificado en el presupuesto. Y déjame ver acá un poquito si van viendo bien. En materia de renta de la propiedad, hemos ingresado un 182% más de lo que teníamos considerado, que tiene que ver con arriendos. En otros ingresos corrientes, que son recuperaciones de licencias médicas y otros temas menores del ministerio, también hemos ingresado más de lo que teníamos planificado. Y en el caso de ingresos por venta de activos financieros también. Recuperación de préstamos fundamentalmente tiene que ver con las cuotas de plazo que hemos planificado para el año. Y es así que hemos ingresado al fisco, o sea, hemos ingresado en términos de ingresos presupuestarios 66 mil millones de pesos. En temas de gasto, particularmente en temas de gasto, me van viendo si van viendo bien ahí. Nosotros tenemos una ejecución. No, me está pidiendo que vaya un poco más lento, directora. El diputado Mellado pide que vaya un poco más lento. En realidad es que algunas cosas no las alcanzamos a escuchar. Perfecto. Presidente, en el tema de ingresos, sobre todo, porque hay algunos que sube 182%, otros 300%, de acuerdo al programa. Entonces me gustaría que me indicara. ¿Qué significa otros ingresos corrientes de 334% que le aumentó y renta de la propiedad de arriendo de activos no financieros 136%? Es bastante. Por lo tanto, ¿qué significan esos aumentos de ingresos? ¿Son permanentes o no? Sí, son permanentes. Lo que pasa es que cuando se diseña el presupuesto, se mete ingreso y gasto. Entonces se hace una proyección muy genérica respecto de lo que vamos a ingresar en el año, para efectivamente netear lo que se ingresa, lo que se nos entrega presupuestariamente. Entonces, siempre se planifica en relación a lo que se entrega anualmente en el presupuesto, y el presupuesto para el año de este año en términos de gastos es 44 mil millones. Siempre, y es una costumbre del presupuesto de bienes nacionales, que ingresa más de lo que tenía planificado para el año. Y en el caso de arriendos de activos no financieros, son los aumenta porque efectivamente, como les decía, se va neteando respecto de lo que nos entregan en el presupuesto nacional y lo que se ingresa mucho más, que son fundamentalmente arriendos. En el caso de otros aportes, son permisos, son recuperación de garantías o permisos que no están incorporados, una serie de ingresos que son menores y que no están incorporados como venta o concesiones de uso oneroso, fundamentalmente. No sé si le responde la... Presidente, a ver, yo no me queda clara la explicación, ministra, por su intermedio, presidente, porque aumentar de 1.000, cierto que el presupuesto vigente, a 3.600... tiene que dar una explicación, o sea, si puede darme ejemplos de cuáles son los ingresos, o nos manda el listado después, si no es necesario. No, si quiere, no hay problema. Le voy a tratar de explicar. Claro, porque ahí tiene diferencias importantes. Tiene 1000% en ventas por ventas a plazo, en recuperación de préstamo, 1000%, o sea, sale de 75 que está en el presupuesto. No puede haber una equivocación tan grande en hacer el presupuesto con respecto a
el ingreso de agosto del 2022. ¿Hay algo ahí que no sé cuál es lo anormal o si esto es normalmente así todos los años del presupuesto? Yo no lo sé. Es normal en el presupuesto, porque cuando se construye el presupuesto del país, a diferencia de otros servicios públicos, que es fundamentalmente el ingreso es el aporte fiscal, en el caso de bienes nacionales, genera ingresos a través de distintas vías, arriendos, concesiones de uso, ventas, cuotas, etcétera. Pero los ingresos se tienen que netear. Los ingresos no se puede ingresar, no sé, por ejemplo, no se pueden ingresar 100 mil millones y gastar 44 mil, se netean. Y se va neteando en función de lo que por ley se nos otorga presupuestariamente. Y eso sucede todos los años en el presupuesto de bienes nacionales. Y todos los años se hace este ejercicio, siempre es más el ingreso y de hecho DIPRES permite el exceso de por el exceso de ingreso en el fondo y el exceso de gasto en un subtítulo 33 que vamos a ver más adelante, fundamentalmente porque es una proyección muy genérica del gasto. Ustedes van a ver que, por ejemplo, para el presupuesto del 2023, lo que se hace es una proyección en relación a lo que uno solicita a la DIPRES. Entonces, nosotros gastamos menos de lo que ingresamos y por eso se va deteando. No sé si vuelvo, Me meter una minuta después de las ventas a plazo que fueron, me parece, un buen negocio, 75.000 a 801.000, 1.000%. Eso es importante para el fisco, me imagino, digamos. Pero, ¿qué es esa ventas a plazo? ¿De qué se trata? ¿Nos puede dar algún ejemplo de esas ventas a plazo? Sí, claro, son terrenos fiscales que se licitan para ventas de terrenos de producción. Sí, ¿no te puede explicar? Bueno, sí, gracias, Jocelyn. Respecto de esa pregunta, por su intermedio, presidente, estas son en general ventas que se hacen ya sea por de trato directo o ya sea por licitación, en que se otorga un plazo para el pago. Entonces puede haber tres cuotas anuales y en ese caso el ingreso no se genera todo el año en el que se produce la venta, sino en los años siguientes. Y ese es como el resultado ministra, de esa... Ministra, perdón, ¿pero qué venden? Inmuebles, terrenos, está bien, pero deme algunos casas, ejemplos de esas 801 mil millones, de cuáles son las ventas. Y si no la tiene, envíemelo por favor por un listado, porque es mucha plata. El detalle se lo podemos enviar. Por eso yo he visto varias que son terrenos, casas, pero obviamente el detalle que expliquen esa diferencia se lo podemos enviar con posterioridad. Hay un plan a la Secretaría de la Comisión, por favor, ministra, para que se pueda distribuir a todos los integrantes de la subcomisión. Sí, nosotros creo que también por glosa enviamos información respecto de lo que vamos enajenando también, lo podemos volver a enviar y también a clarificar. Pero tenemos un plan de licitaciones, de ventas y de concesiones de uso onerosa, senador. Y ahí está la venta de terrenos y concesiones de uso onerosa también. Para distintas materias productivas, energéticas, de desarrollo fundamentalmente en el norte, que es donde tenemos nuestro mayor territorio fiscal. ¿Prosigo? ¿Si tienen alguna otra duda? Prosiga, ministra. Bien. En relación a los gastos, tenemos un presupuesto vigente de 46 mil millones de pesos, y ahí está el tema del ingreso, y llevamos una ejecución de un 112%, y aquí les quiero volver a explicar esto, porque como ustedes deben saber que gran parte de los ingresos que nosotros tenemos se envían un porcentaje de un 65% en materia de ventas, concesiones de uso oneroso, y cuotas se ingresan al presupuesto de los gobiernos regionales, un 65%, y un 25% se ingresa al fisco. Y eso se ve en el presupuesto como un gasto, y por eso se ve el aumento presupuestario desde la continuación. Vamos a ir
subtítulo por subtítulo en temas generales. En gasto personal tenemos un avance de un 64% de ejecución. En bien y consumo, que tenemos 4.173 millones de pesos, llevamos una ejecución de un 56% y gran parte de esto ya está comprometido. Prestaciones de seguridad, que son personas que se han jubilado, un 39%. Y en materia de transferencias corrientes, que son tres programas que tenemos, en el programa de administración de bienes, que vamos a ver más adelante, tenemos un 58% de avance, y eso es un porcentaje mayor al que teníamos el año pasado, creo que alrededor de un 30 y tantos%. Tenemos puesta en valor de territorio fiscal, que es un programa que tenemos asociado al tema productivo, y recuperación y fortalecimiento de rutas patrimoniales, un programa antiguo que tiene bienes nacionales y que ya lleva una ejecución de un 58%, y el plan de gestión territorial, que es donde está toda nuestra oferta de ventas, de concesiones de uso oneroso y también de transferencias, que llevamos una ejecución de un 60%, de 60%. Hemos integrado al fisco por materia en temas de arriendo, el 25% de nuestro ingreso, 10 mil millones, es decir, más de lo que teníamos presupuestado en materia de ingresos, lo que genera una ejecución de un 179%. En temas de otros gastos corrientes, que son devoluciones, ustedes saben además que hay personas que nos pagan por regularizar y a veces se produce en exceso, el trámite sale más barato, y lo que se hace es se devuelve plata a las personas que el trámite ha sido un poco más barato. ¿Por qué son presupuesto vigente 5.000? Porque se hace una estimación de cuánto podría eventualmente devolverse en razón del comportamiento anual del ministerio. Tema de vehículos no teníamos para este año. En mobiliario llevamos 44% de ejecución. En máquina y equipo, que teníamos 89 millones, 97% de ejecución. En equipo informático tenemos un 93% de ejecución, de 81 millones. Ahí están considerados material técnico para mensura, algunos drones. Y también en temas de en programa informático, que es donde tenemos una baja ejecución, tenemos un 6,9%. Esos 142 millones están planificados para el segundo semestre porque son fundamentalmente renovaciones de licencias de distintos programas de seguridad y software. Tenemos también ahí en temas de préstamos, que son cuotas que como ¿nos escucha? No, parece que perdimos comunicación. Directora, ¿nos escucha? Nosotros la vemos, pero no la escuchamos. Ahora sí. ¿Ahora nos escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Volvemos a compartir. Estaba hablando y hace cuánto que no escuchan. Perdón, para poder. Sí, yo creo, directora, que la alcanzamos a escuchar hasta programas informáticos. El avance de la ejecución presupuestaria hasta programas informáticos en el subtítulo 29. Quizás podríamos pasar al subtítulo 32, si a usted le parece. ¿Están viendo ahora sí la presentación? Sí, también estamos viendo la presentación, pero además la tenemos nosotros en físico aquí, así que no se preocupe, la podemos seguir sin dificultad. Muy amable, gracias. Quedamos préstamos ya. Y después tenemos la parte importante, que es la transferencia de capital, que es
lo que nosotros ingresamos a los gobiernos regionales, que tenemos una ejecución de un 185% y que fundamentalmente tiene que ver con lo que le explicaba inicialmente en los temas de ingreso, que la proyección se hace en razón de la construcción del presupuesto, pero hemos ingresado a los distintos gobiernos regionales 25.000 millones de pesos en temas de ventas, concesiones de uso oneroso y eso es fundamental. Perdón, entonces, ¿estas transferencias son mayoritariamente a los gobiernos regionales en virtud de la legislación vigente, ¿verdad? Exactamente, son a los gobiernos regionales, son, no son mayoritariamente, son todas, o sea, es la distribución específica para eso. Sí, porque la distribución de nuestros ingresos por ventas, concesiones, servidumbres, es el 65% a los gobiernos regionales y, bueno, el 25% al fisco y el 10% al ministerio. Por tanto, en esas transferencias están lo de los gobiernos regionales y en el 25% está lo otro. Muy buenas noticias para los gobiernos regionales. Bastante más de lo que estaba originalmente presupuestado. Disculpe mis comentarios, siga con su exposición. No se preocupe. Bueno, ahora, como ustedes saben, hay un punto que nosotros queremos también visibilizar. Perdón, ministra, perdón, directora, el diputado Miguel Mellado está perdón, pidiendo una interrupción. Perdón. Es que estaba viendo, comparando lo que hicieron en ingresos, ¿cierto? Que en 46.000, ingreso a agosto 66.000, obviamente hay 52.000 en gasto. Pero aquí hay uno que me llama la atención, los préstamos de 1.463 y llevan un 8,7%. ¿Esto es normal o hay algo extraordinario con los cuales no se ha podido hacer mayor ejecución de eso, de ese presupuesto que ustedes le tenían asignado? Gracias, presidente. Son ventas a plazo. Directora, tiene la palabra. Son cuotas de ventas a plazo que han ido ingresando y que la distribución seguramente cuando recuerden que este presupuesto es una apuesta que nosotros estamos tomando, esta distribución, esta proyección de ingresos una apuesta que nosotros estamos tomando durante este año, y seguramente cuando se construyó el presupuesto del 2022 se pensó que se iba a recibir más cuotas de por venta y se recibió menos porque seguramente hay gente que paga o sea, ampliado el plazo, ahí podríamos entregarle un mayor detalle a la información, pero son fundamentalmente cuotas de venta a plazo. ¿Pero eso significa que las cuotas no se está cumpliendo en las cuotas de las ventas a plazo? Yo quisiera, si me pueden enviar, presidente, porque si ese préstamo que tienen que pagarse mes a mes o semestralmente, debiera haber pagado 800, 750, ¿cierto? Es lo que debería estar llegando ahora, no un 8,7. Entonces, a lo mejor no están pagando los préstamos de las ventas a plazo, y eso es lo que quería saber. Es que recuerde que estamos hablando de gasto, no de ingreso. Porque si ven en la pantalla, es distinto gasto-ingreso, aquí es como toda la plata que ingresas va saliendo. Y eso es un subtítulo presupuestario que reconoce un gasto, en el fondo aquí estamos viendo gasto en un ingreso. No sé si me logro explicar, por ejemplo, en el caso de transferencia de capital, nosotros aparece como gasto porque es una plata que estamos transfiriendo. En el caso de préstamo, yo puedo entregarle el detalle. Sí, lo entiendo, ministra, sí, quiero que me abra la cuenta nomás y me la envíe. Sí, no problema. Ahora, en particular, queríamos mencionar también algún punto importante que es para nosotros, la ejecución del subtítulo, o sea, de viático, y fundamentalmente porque queremos que ustedes como Senado y pudieran analizar y revisar también que nosotros tenemos un tremendo déficit en temas de viáticos, tenemos un avance de un 65% y gran parte de este comprometido este año. Lo que hicimos fue solicitar asignación presupuestaria en la glosa de función crítica para poder asignar a las regiones. Y aquí tenemos un punto crítico que queremos
que el próximo año podamos avanzar un poco más en tener más, presupuestar un mayor presupuesto en viáticos para poder asignar a funciones propias, sobre todo en materia de que este año tenemos gran parte de mucho trabajo en temas de fiscalización y de salida de terreno que no hemos podido desarrollar con normal función, de manera normal, porque nos cuesta, no tenemos presupuesto en viático, y queríamos visibilizarlo para que ustedes tuvieran conocimiento de las dificultades que tienen bienes nacionales en esta materia. Estaremos muy atentos a la propuesta de presupuesto que tiene que ingresar a fines de septiembre para ver si le aumentan los viáticos. Usted sabe que eso depende de la DIPRES más que de nosotros, sin perjuicio de que por supuesto lo revisemos en su momento. Vamos, si le parece, a la ejecución de la subsecretaría, programa 01. En el programa subsecretaría está cargado fundamentalmente todo el soporte de bienes nacionales, y aquí llevamos 62% en gasto en personal. Aquí el compromiso que se, ustedes ven el compromiso en materia personal se hace de manera mensual, por eso es que no está todo el comprometido. Y en temas de bien y consumo tenemos un 70% de ejecución y un compromiso de 2.130 millones. Tenemos un delta de alrededor de 200 millones de pesos para poder terminar a fin de año. En temas de prestación y seguridad es algo, una plata que está programada y que se va a gastar en temas de retiro de funcionarios y funcionarias. En íntegro al fisco, esto es recuperación de licencias médicas. En activo inmobiliario son 72 millones y llevamos un 13%. Llevamos un 13% que se distribuye de la siguiente manera, y fundamentalmente por lo que le explicaba al inicio, que es los programas informáticos que están proyectados para mitad de año y son fundamentalmente licencias, software, etc. El equipo informático teníamos un recurso de 9 millones y ya están las compras conjuntas sobre computadores. Y en mobiliario tenemos la proyección de mobiliario ahora a partir del segundo semestre también. Esa es una programación que va de acuerdo a lo que tenemos programado para este mes. Eso fundamentalmente. No sé si esta materia es lo que hemos estado haciendo para poder resolver algunos temas básicos de mantenimiento en algunas regiones. Hemos solicitado reasignaciones de distintos subtítulos y entre programas para poder financiar temas, gastos básicos de bienes nacionales, luz, agua, que no estaba este año cuando tomamos la posta, no lo teníamos resuelto, y que hemos estado coordinadamente con DIPRES para poder resolver estos problemas más básicos a nivel país. Disculpe, una consulta. Me imagino que ustedes han transmitido a la dirección de presupuesto particularmente la dificultad que van a enfrentar con bienes y servicios de consumo donde no les alcanza para llegar a fines de año. Y ahí tenemos gastos básicos como luz, agua, gas, servicios telefónicos, entre otros. ¿Qué le ha dicho la DIPRES? ¿Hay alguna posibilidad de que puedan aumentar el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, más aún considerando que tienen más ingresos de los que originalmente se había considerado? O sea, lo estamos conversando, por supuesto, con la DIPRES, pero nuestra idea, por supuesto, es poder planificar mejor esto para este año, que eso se refleje en el presupuesto, porque, claro, este año hemos tenido que operar mucho a través de reasignaciones, porque había cosas que completamente no estaban programadas en ese tipo de cosas básicas. Y efectivamente estamos muy precarizados para el tema de bien y consumo, y hemos tenido una buena articulación con DIPRES para que nos preste apoyo. Sabemos y entendemos que está en una situación difícil, ahora esperamos tener suplemento en otras áreas. Entiendo que fundamentalmente el subtítulo 22 es un subtítulo difícil de difícil crecimiento, y ahí hemos estado tratando de hacer todas las gestiones para poder resolver los temas más básicos, porque han sido bastante dramáticos para el Ministerio. Y evidentemente, claro, a los funcionarios dicen, bueno, nosotros generamos mucho ingreso, ¿por qué no podemos
mejorar el presupuesto. Pero ahí Dipresa ha señalado, y ahí no sé si está Antonio, que maneja más los temas macroeconómicos de la ley, y que nosotros estamos sometidos a eso, pero estamos haciendo muchas gestiones con Dipresa para que nos pueda apoyar. Muy bien, director, el diputado Miguel Mellado y también el diputado Jaime Naranjo. Diputado Mellado. Directora, gracias. Gracias, presidente. Sí, una duda, digamos, porque estoy tratando de buscar dónde ustedes reflejan los traspasos que les hacen los gobiernos regionales, y en el caso de la región de la Araucanía, el gobierno regional y la CONADI para regularización de bien raíz indígena, porque eso es un tema que es muy potente en su ministerio en la región de la Araucanía, y hay transferencias del gobierno regional y hay transferencias en la CONADI para hacer eso, pero no lo encuentro dónde lo reflejan, si me pudiera explicar, por favor. Sí, perdón, tal vez si escuchamos. Ah, no, no. Respóndale al diputado Mellado, después el diputado Naranjo va a hacer otra consulta. Nosotros tenemos, no en este, porque como les decía, este programa, su secretaría, es un programa que hace soporte a la gestión. Vamos a ver después los que están más asociados al giro. Son programas, son fondos extra presupuestarios que no están dentro del presupuesto, si bien son alrededor de 3.000 millones a nivel nacional, 3.000 o 6.000 millones a nivel, 6.000 millones a nivel nacional, de los distintos, de las distintas regiones, fondos que se hacen a través de convenios para fundamentalmente regularización, son fondos extra presupuestarios, salvo uno que tenemos en el programa que le vamos a mostrar más adelante, un convenio con CONADI que es ley y que ingresa al presupuesto ley, que son 575 millones. Diputado don Jaime Naranjo. Gracias, presidente. No estuve desde el comienzo, pero tengo un par de inquietudes. Sobre la venta de terreno, lo que pasa es que el gobierno anterior tenía un programa muy agresivo de venta de terreno. Entonces quiero saber, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál ha sido la postura del actual gobierno? Y me gustaría saber en qué regiones se están haciendo estas ventas de terreno. Y lo segundo que me llama la atención muy positivamente es este recuperación y fortalecimiento de rutas patrimoniales. Me gustaría saber cuáles son esas rutas patrimoniales que están privilegiando ustedes. Eso. Directora, perdón, la senadora Jimena Órdenes, pero quizás, senadora, ¿quiere hacer ahora su...? O esperamos que responda... Es sobre el punto. Ah, es sobre el mismo punto del diputado Naranjo. Tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y a la directora. Sobre dos puntos que se han mencionado. Yo lo que le solicitaría es, respecto a las transferencias corrientes a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, si nos pueden enviar con mayor detalle efectivamente qué es lo que, cómo se ha efectuado ese gasto, porque hay un 35% de avance. Si lo pudiéramos comparar con el año anterior, porque a mí me cuesta un poco entender la presentación, porque no tengo con qué compararlo. Entonces, en relación a lo que planteaba el diputado Naranjo, y las ventas de inmuebles, que nos puedan enviar el listado por región de los inmuebles y también la comparación con el año anterior, porque la cifra no sé si es alta, es baja, entonces me parece que es importante. Y lo otro, ya en términos generales, si usted está solicitando incremento de presupuesto para el próximo año y cuáles son las áreas que quieren fortalecer. Muy bien, muchas gracias, senadora. Tiene la palabra directora. Sí, la ministra, perdón. Muchas gracias. Primero, responder alguna de sus preguntas y luego el detalle se lo paso a Jocelyn. Pero respecto de la pregunta del diputado Naranjo sobre la política de ventas y lo que nosotros recibimos, es cierto que los años anteriores había una política bien amplia de recaudación a través de ventas y concesiones, fundamentalmente a través de licitaciones. Y eso, por supuesto, una parte de eso se refleja también en lo que ha seguido recibiéndose este año, ya sea que vengan previamente las ventas, sobre todo, como las licitaciones que han avanzado también este año. Y nosotros, como en términos de orientación del ministerio, estamos en este momento actualizando el plan de licitaciones para lo que queda del año,
donde hicimos una revisión con todas las regiones y las próximas semanas se va a presentar el plan de licitaciones actualizado, donde respecto de la proyección esto va en el programa 4, que es administración de bienes, pero respecto de lo que estaba programado hay una parte que ya está avanzada y ahí el detalle lo tiene Jocelyn respecto de lo que viene en lo que queda del año. Y eso respecto como del programa de ventas y concesiones. Y respecto de qué regiones, el detalle, por supuesto, lo podríamos enviar después, pero respecto de las regiones que más recaudación producen por este concepto son las regiones del norte, donde hay más territorio fiscal, y en particular la región de Antofagasta, que es significativamente la región que más recursos produce. Y respecto de lo que preguntaba la senadora Órdenes, para el próximo año, cuál va a ser nuestra orientación, por supuesto luego les vamos a presentar el presupuesto con detalle, pero sí señalar, porque hay una orientación y una priorización clara que nosotros estamos haciendo en el presupuesto del próximo año, que tiene que ver con aumentar las capacidades fiscalizadoras, porque hoy día tenemos muy bajas capacidades de fiscalización, muy pocos fiscalizadores por región, algunos incluso con uno o dos, y por lo tanto, además, con el fenómeno que tenemos de aumento muy acelerado de las ocupaciones irregulares, el trabajo que estamos haciendo para normalizar, para desalojar y desarmar ocupaciones recientes, nos estamos quedando muy cortos, y por lo tanto la principal orientación para nuestro presupuesto del próximo año va a venir en el programa de administración de bienes, y eso está, eso refleja el fortalecimiento de la fiscalización que queremos hacer. Complementar quizás con, no sé si licitaciones. Nos dijeron algo de las regularizaciones, yo no recuerdo ver acá todo, de las rutas patrimoniales. Todo ese tema es parte del presupuesto programa 04, que vamos a ver a continuación, y ahí les puedo responder, pero me gustaría hacer la presentación del programa 03 de regularización, que es donde nos preguntaban recientemente, donde tenemos un importante ingreso extra presupuestario a través de convenios de regularización con CONADI, con gobiernos regionales, con MDS. Y acá el tema es fundamentalmente regularización, y nosotros tenemos 3.000 millones comprometidos y ya llevamos un 60% de lo ejecutado. Gran parte de la ejecución del segundo semestre es para pagar las empresas que se licitan o se adjudican la parte de mesura y gestión de los fondos sectoriales. En el caso, y me comprometo a enviarlo también todos los antecedentes que nos están solicitando, el detalle de por región y por tipo de convenio que ingresa a través de manera extra presupuestaria, para que ustedes tengan conocimiento y cómo va la ejecución de eso. La autonomía tienen los CENELIS, tienen la autonomía de coordinar convenios extra presupuestarios con los gobernadores regionales. Y en materia de bienes nacionales, en el programa Administración de Bienes, que es donde tenemos, donde está el fuerte asociado a la administración del patrimonio fiscal, acá tenemos en el subtítulo 22, que si ustedes ven, tenemos un 19% de avance, y aquí fundamentalmente tiene que ver con que tenemos una baja ejecución en el convenio con ADI, que son 575 millones que nos ingresan, y tenemos una baja ejecución que esperamos revertir durante este periodo, y está trabajando ampliamente el equipo de pueblo originario para eso, con consulta indígena. Aquí en esta materia estamos trabajando con restitución de algunas tierras, cogestión de parques y también regularización, porque ese ingreso y ese convenio es fundamentalmente también para regularización. Donde está trabajándose en la Araucanía principalmente, y también en Tarapacá, en distribuido a nivel nacional, pero ahí un poco mayor. En los temas de transferencias corrientes, que es el subtítulo 24, el impuesto en valor del territorio, acá hemos llevado un 48% de avance, y aquí fundamentalmente es honorarios para
para las regiones del norte y que tiene que ver con proyectos de producción energética. En rutas patrimoniales tenemos para el próximo año mucha proyección y este año estamos trabajando en cuatro rutas del borde costero, que es Morro de Atacama, Litoral de Atacama, el Derrotero de Atacama, Cautín-Arronquil y Andes Centrales Río Olivares. También la creación de la ruta de Vicente Pérez Rosales y la promoción de algunas rutas que ya están en funcionamiento. Lo que podemos hacer es enviarle el detalle también de las rutas. Nosotros nos preparamos para algo más acotado porque nos habían dicho que era una más cortita, entonces nos pusimos todos los antecedentes acá pensando que le podíamos mandar a ustedes el detalle de lo que nos están preguntando. Del mismo modo, la ejecución del 2021 para quien nos preguntó. En íntegros al FIT, ¿sí? Perdón, directora, el diputado Naranjo necesita hacerle una consulta. O a la ministra. Claro. O a la ministra. Se trata de lo siguiente. ¿Existe alguna coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Vivienda y las empresas del Estado y el Ministerio de Obras Públicas, particularmente para abordar el tema de los terrenos? ¿Por qué lo digo? Porque en el pasado, que fue muy bueno, en el pasado, saltándome lo que dice el diputado Mellao, Vialidad siempre tenía retazos de terrenos que quedaban fruto de las vías nuevas que iba haciendo. Y esos retazos de Vialidad se los transfería Vialidad a Bienes Nacionales y Bienes Nacionales los entregaba para los comités de vivienda. Y yo tengo entendido que Ferrocarriles tiene una larga lista de terrenos, que no sé si los quiere vender, los va a licitar. Entonces sería interesante que se generara una coordinación entre las empresas del Estado o los ministerios que tienen retazos de terreno con el Ministerio de la Vivienda. Entonces quisiera saber, ¿existe esa coordinación? O sería bueno si no existiera que el Ministerio de Bienes Nacionales la estimulara para justamente coordinar y abordar la falta de terreno. Tenemos 600.000 viviendas que faltan en el país y el problema principal que tienen esos grupos que se organizan es que no hay terreno. Entonces, por eso planteo esta inquietud, porque en algún momento se aprovecharon muchos terrenos que estaban abandonados y las instituciones de los estados las transfirieron a Bienes Nacionales, siempre y cuando Bienes Nacionales se las entregara a los grupos de vivienda. Sí. Diputado, respecto de eso, como decía al principio, justamente esa quizás ha sido la prioridad este año a propósito de la emergencia. Nosotros tenemos una coordinación bien estrecha con el Ministerio de Vivienda en la transferencia de terrenos que son fiscales, y ahí hay una cartera, bueno, de arrastre y inmuebles que se van revisando permanentemente. Tenemos reuniones técnicas periódicamente con el Ministerio de Vivienda, y nosotros en estos primeros 6 meses lo que hemos hecho, han habido algunas mejoras en la gestión debido a la priorización fundamentalmente que le hemos dado a estas transferencias, que han disminuido el tiempo de los meses de transferencia de los terrenos que son para vivienda específicamente, y estamos trabajando para el 2023. Justamente ayer estábamos en eso con el ministro Montes. Estamos trabajando en el 2023 para poder tener un convenio seguramente entre los dos ministerios que permitan agilizar más y disminuir los tiempos de tramitación más significativamente cuando se trata de terrenos para vivienda. Eso respecto de los que son fiscales y están hoy día en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y respecto de las otras instituciones, estamos trabajando justamente con todas ellas, y ahí estamos, tenemos un trabajo. Hay unos trabajos que son más que hemos visto desde acá, como son las conversaciones con Fuerzas Armadas, donde tenemos algunas transferencias, devoluciones de terreno que ya están en curso y esperamos poder agregar más cuando son terrenos que no están teniendo uso y que son aptos para la construcción de vivienda social. Luego hay una conversación con empresas públicas justamente que ha llevado más el Ministerio de Vivienda. Son cosas en desarrollo, pero que sí señalarle que le hemos puesto prioridad y se ha estado trabajando.
Y respecto de los terrenos MOP y sobre todo los retazos, ahí hay algunos que ya están en el Ministerio de Bienes Nacionales y que están incorporados en esta cartera de transferencia regular al Rosserview, y hay otros que podrían eventualmente ser relevantes, sobre todo retazos que podrían ser chicos y podrían ser relevantes para pequeños condominios, que es algo como a lo que el ministro Montes le ha puesto harta importancia, y la verdad es que esa coordinación de definición de retazos, terrenos de vialidad con Mimbu, la está llevando el Mimbu con MOP, y por supuesto, eventualmente cuando se definan esos terrenos, se tienen que traspasar a través de nosotros. Muy bien, muchas gracias, ministra. Nos está llegando casi la hora de término de la sesión, pero entiendo que nos falta solamente el programa 05 de Catastro. Sí, es cortito, lo vemos ahora. Así es, sí. Tiene la palabra. Bueno, el Catastro tenemos 66% de ejecución. Este es un programa que se ejecuta, tiene una muy buena ejecución, y en el caso de bien y consumo, que tenemos 36% de avance, es fundamentalmente el trabajo que la Secretaría Ejecutiva de Información Territorial, que tenemos en bienes nacionales, tiene programados congresos nacionales e internacionales, que es un gasto que se va a ejecutar ahora a finales de año. En máquinas y equipos, son máquinas para drones, que ya tenemos todo ejecutado, y equipos informáticos, que son drones, equipamiento técnico muy especializado que utiliza Catastro. Yo quisiera señalar algunas cosas que nos han planteado, que tienen que ver con el presupuesto 2023. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, hecho un esfuerzo porque tenemos múltiples necesidades en bienes nacionales, y es un presupuesto que viene a la baja sistemática hace 4 años. Este año tuvimos una baja alrededor de un 22-26% en temas de subtítulo 20, subtítulo 22 a nivel global del presupuesto. Y efectivamente hemos hecho un esfuerzo importante por poder responder a las múltiples demandas que tenemos como en términos de recursos, y también las múltiples demandas que tenemos en materia del territorio, sobre todo en el norte, donde decía la ministra, tenemos problemas de fiscalización. Y en ese sentido, hoy día con DIPRES vamos a poder contar con un presupuesto para poder comprar equipamiento especializado para nuestros fiscalizadores, que son uno o dos por regiones. Y para el próximo año hemos puesto énfasis en los ejes estratégicos nuestros, que tienen que ver con los ejes que les mencionó la ministra inicialmente, y también un fuerte énfasis en los temas de fiscalización, que es donde tenemos una alta demanda, puesto que tenemos muchas denuncias que no somos capaces de dar abasto en materia de fiscalización. También de modernización de algunos sistemas informáticos que nos permitan tener un orden mayor respecto a los cobros y actualizar sistemas, etcétera, para poder mejorar también los plazos de tramitación de los servicios que nosotros entregamos. Y en temas de convenios extrapresupuestarios, efectivamente las nuevas autoridades regionales están gestionando con los gobernadores presupuestos para poder cubrir la alta demanda que tenemos también en materia de regularización, sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país. Eso fundamentalmente. Eso, ministra, no sé si tienen alguna otra duda, y nos quedamos con la tarea de enviarle el detalle, el listado de imaginaciones, la descripción en detalle de los ingresos que están, las dudas que habían planteado inicialmente, los convenios también, el detalle de los convenios, y eso fundamentalmente. No sé si ministra tiene algo que decir. No, muchas gracias. Yo creo que con eso culmina nuestra presentación, y si tienen alguna pregunta adicional. Ministra, creo que vamos a terminar ahora porque ya estamos en la hora. Yo solamente, cuando discutamos el presupuesto, quisiera ver una cierta, en un presupuesto también hay una cierta previsión de los ingresos. Entonces, me pareció bastante extraño a mí que de pronto aparezca un ingreso mucho más alto. La explicación está bien, yo entiendo de dónde viene el dinero. Pero la verdad es que en el presupuesto del próximo año yo quisiera ver alguna estimación de los dineros que van a entrar, y no simplemente una explicación de por qué los ítems se fueron arriba un 174% y cosas por el estilo, ¿no?
Así que solamente ese comentario quería hacer. Y terminamos la sesión, seguimos mañana nosotros a las 9, ¿no?